No, hablando de otra cosa, tú mencionaste a Canelo ahí un momentito y me dicen que acaban de cacharlo, ¿no? Con las malas manos en la masa. Pero una buena masa. Una muy buena masa. Una buena cara. A todas nos gustaría que lo agarraran a nuestros maridos con esas manos a en la masa. A mí también creo que me gustaría. Y es que presten mucha atención porque ahora mismo les voy a presentar el momento en el que el Canelo, ay, es ese hombre anhelado por muchas, pues se encuentra en una tienda de Hermes, nada más y nada menos. Miren ustedes. Esa es la masa. Buscando, exactamente, una bolsita a su mujer, le toma la foto y le manda además, a ver, mi amor, ¿cuál te gusta? ¿De qué color la quieres? Y nos informan que además él se antojó de un relojito y va y se lo compró. Pero esas bolsas son para su mujer. ¿Y qué creen, chicas? ¿Qué? Se la compró. Le compró la bolsa. Muy bien. ¿Y cuánto creen que le costó la que se compró? Ay, no sé, no me fijé bien. A ver, es una Hermes. ¿Cuánto? Las Hermes son caras, las que le ha regalado Tekashi y Aileen también y ha regalado por ahí. ¿Cuánto? Pueden venir de 10,000 a 30, 40, 50, 100, 50, 8. Por ahí. Pues, ¿qué creen? Tengo la fotografía de la bolsa divina que le compró a su mujer. ¿Qué? $85,000. ¡Bravo, Canelo! Es el Canelo. Mire. Ese es un regalito. Y usted dirá, qué costoso, ¿para qué se gastó tanta plata? Pues, bueno, pues porque puede. Porque todo es relativo en la vida. A todos sus golpes se lo ganó. A mí lo que me gusta es que pensó en su esposa. Y seguramente muy linda la cartera, pero lo que a ella le interesa de verdad es que él haya pensado en ella. Y que sea de esa tienda que le gusta mucho. Qué romántica, mira.